Televisión en Movimiento. El otro día le pegó a una señora acá. No nos vinimos a casar y pérdida de tiempo. ¿Qué tal, auditorio? Ya son las 11:30 horas de la mañana, momento exacto de iniciar. Con Espacio Ciudadano le tengo muchísima información sobre las afectaciones, el paso de la tormenta tropical Beatriz y los daños que ocasionó. Lamentablemente tenemos que reportarle hoy la muerte de 4 personas, resultado de esta intensa precipitación que tuvo una duración de poco más de 24 horas. Se calculaba que el tiempo en el que iba a estar lloviendo en todo el estado de Oaxaca iba a ser de 36. Afortunadamente, esta mañana, pues las cosas ya son un tanto distintas. Sin embargo, el panorama que tenemos, pues es realmente preocupante. Tan es así que se ha reunido ya el Consejo Estatal de Protección Civil, encabezado por el gobernador del estado, para tomar medidas, acuerdos, saber qué es lo que van a hacer para ayudar a toda esta gente que resultó afectada. Hay 2 niños que aún no aparecen, el desgajamiento de un cerro pues los mantiene sepultados, autoridades están trabajando, le tengo toda esta información. Es necesario, auditorio, que tomemos precauciones. Mire, sabemos que hay necesidad de llegar a sus viviendas, a su trabajo, reunirse con sus seres queridos, pero de verdad que no vale la pena arriesgarse. Es más conveniente esperarse a que bajen las aguas de los niveles de los ríos, esperarse a que las autoridades garanticen seguridad en el traslado de las personas y no aventurarse. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en el puente de Santa María Tequisistlán, sobre la carretera que comunica Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec, pues definitivamente no hay paso. La estructura de este puente está totalmente dañada, está a punto de colapsar. Sin embargo, esta mañana nos encontramos con la sorpresa de que hay muchísima gente que intenta pasar hacia ese lado del Istmo de Tehuantepec. El ejército mexicano ha tenido que disponer de operativos especiales para evitar tragedias, para evitar situaciones que pudieran lamentarse más adelante. Sin embargo, mucha gente imprudente, entendemos que tienen necesidad de llegar a su destino, pero créame, no vale la pena arriesgarse. Espérese a que las autoridades busquen otros medios de comunicación, busquen otras salidas y garanticen precisamente su paso. Hay que tomar muchísima conciencia. ¿Y sabe qué, auditorio? Que toda esta cantidad de agua que tuvimos en las últimas horas y que ayer prácticamente provocaron la inactividad comercial y, por supuesto, escolar en el estado de Oaxaca, pues es algo que no se había visto. Hay quienes lo comparan con lo que ocurrió hace muchísimos años cuando uno de los ciclones más dañinos para el estado de Oaxaca hizo presencia precisamente en esta entidad. Le estoy hablando del huracán Paulina, que causó muchísimo daño en la costa de Oaxaca. Solamente de esta manera se compara la cantidad de agua que cayó el día de ayer y con la que tuvimos hace algunos años experiencia, que muchos todavía no han logrado superar. Hoy le tenemos toda esta información. Mire, aquí tengo ya algunos de los aspectos que nuestros compañeros nos han hecho favor de hacernos llegar. Y por supuesto, usted también, auditorio, este es uno de los ríos que está ya a punto de alcanzar su máximo nivel. Hay desbordamiento de ríos. En el río Los Perros se reporta ya que las aguas han superado los niveles, han alcanzado algunas calles de la octava y la novena sección. Le voy a tener toda la información y, por supuesto, la impresión de las autoridades en torno a esta situación que hemos estado viviendo en las últimas horas. ¿Va a seguir lloviendo? Sí, va a seguir lloviendo, auditorio. Así nos lo dicen las autoridades. Lógicamente ya no con la misma intensidad que fueron las lluvias del día de ayer. Prácticamente no paró de llover en toda la noche y todo el día. Se esperan lluvias en las próximas horas. Tome usted sus precauciones. En la ciudad de Oaxaca también hay algunos daños importantes, pero bueno, más adelante le voy a tener toda la información. Esto, auditorio, es Espacio Ciudadano y estamos transmitiendo en la señal 071 de Easy. Usted nos puede seguir a través de internet www.mbmtelevisión.com. Le recuerdo, tenemos 2 cuentas en las redes sociales a través de las cuales usted puede ponerse en contacto con nosotros. Es muy necesario tener esta comunicación, esta interacción para saber en dónde en este momento se requiere
ayuda. El sistema DIF estatal también ha dispuesto de algunos albergues, está efectuando la captación tanto de alimentos como ropa para hacérsela llegar a las personas que así lo necesitan. Hay albergues en algunos puntos del estado, en las zonas consideradas más críticas. ¿Sabe cuáles son? Son el Istmo de Tehuantepec, la costa de Oaxaca y una parte de la Sierra Sur, en donde en este momento están enfiladas la mayor cantidad de apoyo y de ayuda para auxiliar precisamente a la gente que resultó afectada por la presencia de la tormenta tropical Beatriz. Ya se degradó, ya no tiene la misma fuerza que tenía el día de ayer, pero como le comento, seguirá lloviendo. Si usted tiene algún dato que quiera hacernos llegar, que quiera compartirnos para que también las autoridades se enteren de qué está ocurriendo, le sugiero que utilice nuestras líneas telefónicas, el 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Si prefiere hacerlo a través de las redes sociales, van a aparecer ahí las dos cuentas en el monitor de su televisor para que nos haga llegar toda esta información. Es muy valiosa, es necesario difundirla, auditorio, lógicamente sin provocar situaciones de alarma. Nosotros lo estamos haciendo simple y sencillamente con la intención de que usted esté perfectamente enterado de qué es lo que está pasando. Esta es una situación que no la esperábamos, sin embargo hubo acciones anticipadas por parte de las autoridades, la suspensión de clases en todas las escuelas, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Esta es una buena medida que han adoptado las autoridades para evitar pues, que algunos chiquitines y jóvenes, por supuesto, resultaran afectados con esta intensa lluvia que hemos tenido. Mire, le doy a conocer rápidamente algunos datos. Nos dicen que el puente de Santa María Texistlán, como ya se lo había comentado, está prácticamente dañado. Terminaron cerrándolo por el hundimiento que tuvo la tarde-noche de ayer. Otra persona del auditorio nos dice que este puente no está colapsado. Perdió su nivel de servicio. La estructura en la parte media se hundió, por lo que quedan incomunicados el paso de la ciudad de Oaxaca a la región del Istmo de Tehuantepec. Pues no es posible. Hay muchos vehículos varados en ambos sentidos. Y también hay mucha gente tratando de pasar de un lado a otro. El ejército mexicano está aplicando operativos para evitar que la gente arriesgue sus vidas de manera inútil. Sugerimos nuevamente, tome usted precauciones, sea prudente con todo esto que está sucediendo, auditorio. No, de verdad que no vale la pena arriesgarse. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ayer por la tarde, hizo el anuncio oficial para que en todas las escuelas de esta entidad se suspendieran las clases el día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar el lunes? Parece ser que el lunes se reactivan. Le tengo toda la información también al respecto. Esperamos que este fin de semana las cosas vayan normalizándose, el nivel de las aguas desciendan y, por supuesto, toda esta gente que ha resultado afectada pueda restablecer sus actividades de manera normal. Nos dicen que el ciclón tropical Beatriz ya se ha debilitado, ahora es una depresión tropical y posteriormente sus remanentes van a bajar en el sur de Veracruz, pero se prevé que estos remanentes emerjan al Golfo de México, por lo que también tendremos algunas precipitaciones pluviales. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano. Tengo un enlace telefónico con el Coordinador Estatal de Protección Civil. Nos da a conocer un balance precisamente de las lluvias que tuvimos en las últimas horas. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628.